Hola vecinos de Placilla, soy Esteban Vega y junto a nosotros también está Mariela Valdés y nos acompaña, como ustedes pueden ver también, nuestro alcalde de la comuna de Valparaíso, Jorge Char. Esto es Contigo en Placilla, un nuevo programa del canal 74 de Placilla y Casablanca, y queremos hablar de la realidad de nuestro territorio. Queremos hablar de Placilla, queremos hablar de Casablanca, queremos hablar de las situaciones que vivimos en el día a día, de las situaciones que impactan nuestra vida en el territorio. Siempre con un invitado para conversar sobre los temas importantes. Y hoy día tenemos un enorme, enorme invitado. Un gusto, Jorge, tenerte con nosotros. Vaya forma de comenzar Contigo en Placilla. Mariela. Hola, buenas tardes a todos los vecinos de Placilla. Para nosotros es un gusto y es un honor, además, poder compartir con ustedes temas que, sin lugar a dudas, les va a significar para ustedes también un gran avance, el poder tener un contexto bastante más amplio de lo que es el tema de ciudad. Y que podamos discutir acá y que podamos traer temas que de la contingencia más local, saber lo que pasa con nuestros vecinos en Peñuela, saber lo que pasa con nuestros vecinos acá en Placilla Viejo, en Placilla Nuevo, en Curauma, en el tema del transporte, en el tema del aseo, en el tema de la vivienda, en el tema de la educación. Por lo tanto, para nosotros es un espacio muy importante el que hemos podido conseguir con Esteban, y que vamos a estar junto a ustedes de aquí en adelante conversando una vez por semana de los temas que creemos que ustedes quieren escuchar. Nuestro primer invitado, que es un gran honor además para nuestros vecinos también de Placilla, es el alcalde de esta ciudad. Y qué mejor empezar nuestro programa en nuestro primer programa con tu visita. Y poder escuchar también tu opinión respecto a muchos temas que yo creo que a nuestros vecinos les gustaría escucharlos de parte del alcalde directamente en este territorio. No, Mariela, Esteban, un gusto poder compartir con ustedes en este primer programa. Creo que es una bonita oportunidad para poder, a través de ustedes y vuestro programa, poder conversar con los vecinos de Placilla, informar de lo que estamos haciendo como alcaldía ciudadana. Y bueno, cuenten conmigo. Perfecto. Vamos. Mira, quizás para partir, Jorge, preguntarte cuáles son tus sensaciones. Tú llevas ya desde el 6 de diciembre, sí. Ya son cuatro meses. Y yo tengo la sensación que fuese más tiempo. No sé si tú tienes esa misma sensación y cómo ha sido este tiempo como alcalde de Valparaíso. La misma que tú, Esteban. ha sido meses muy intensos, ¿no? Porque además también nuestro triunfo escapó un poco de lo que normalmente venía pasando en Valparaíso, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del duopolio, hablábamos básicamente de que, bueno, las dos grandes coaliciones sistemáticamente llegaban al sillón alcaldicio. Hoy irrumpe una fuerza distinta y por tanto eso ha generado también toda una expectativa en torno a lo que estamos haciendo, a lo que no estamos haciendo. Hay una vista nacional puesta. Creo que hemos contribuido a que Valparaíso en estos últimos meses, y un poquito más, en los últimos años, se reposicione como un actor, como ciudad. Es sumamente, sumamente interesante, ¿no? Entonces, ha sido también de mucho trabajo. Y nos encontramos, bueno, con un municipio con múltiples problemas, ¿no? Con una compleja situación financiera, con una compleja situación en cuanto a la forma de trabajo, a la cultura organizacional. Somos en ese sentido bien críticos, pero también tenemos claro de que, bueno, que una cosa es criticar, pero otra cosa es también salir jugando y con cosas concretas para ir cambiando la vida a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, han sido meses de harta pega. Bueno, Mariela lleva hartos años, la municipalidad sabe de lo que se trata también esto. Entonces, la municipalidad es, al final del día, la administradora de pobreza que tiene el Estado. Eso es, ¿no? Y eso es una cuestión que a nuestro juicio es brutal y es al final lo que nosotros queremos cambiar también. Queremos convertir a la municipalidad en un instrumento de cambio, ¿no? Dejar de administrar pobreza, ¿no? Dejar de administrar lo que existe, ¿sí? Y pasar a cambiar las cosas.
Como bien lo dice Jorge, yo creo que esa es la realidad de todos los municipios. Los municipios en realidad son los que responsables del problema inmediato, del problema cotidiano de nosotros, de los vecinos, de cada comuna. Y eso trae una gran demanda inmediata además, sí, porque el problema de todos los días, el problema del transporte, el problema del aseo, el problema del trámite, del problema social, de las catástrofes. Entonces, al final, yo siento que eso finalmente rebota en un tema económico, que efectivamente, con el que no se cuenta en la gran mayoría de los municipios, y este es el caso de Valparaíso también. Y a propósito de eso, hemos estado estos días discutiendo un tema que ha impulsado nuestro alcalde, que tiene que ver con tratar de ir mejorando un poco el tema de las finanzas, pensando en el futuro, como lo decían hoy día en una discusión, y se ha planteado esto de la modificación presupuestaria, que ha traído mucha discusión, muchas opiniones diversas, y hoy día queremos escuchar de parte del alcalde cuál es el sentido de esta modificación presupuestaria, en qué afecta, no afecta, es legal, no es legal, como muchos andan comentando, y que sería importante escucharlo. Muy bien. Bueno, Mariela tiene razón en el siguiente sentido, ¿no? La municipalidad tiene que tener la capacidad para poder responder a la urgencia. Entonces, por ejemplo, cosas vinculadas a la urgencia, que impactan directamente en la vida de la gente, el tema del aseo, ¿no? Hemos tenido nosotros una especial preocupación, y es una prioridad de nuestro primer año de gobierno local, hacer de que Valparaíso sea una ciudad limpia. Entonces, y en eso hemos tenido avance. O sea, hoy día el plan de Valparaíso está mucho más limpio que lo que era antes. Hoy día tenemos operativos todos los fines de semana de retiro de escombro, de erradicación de microbasurales. Construimos un sistema también electrónico, donde las personas van mandando correos, donde van llenando una ficha los vecinos, y se va programando. Volvimos a reflotar algunos buenos programas que tenía la Municipalidad de Valparaíso, como el Todos a la Calle, que suponía recientemente hacer operativos para poder limpiar sectores, cerros. Entonces, resolvimos urgencias, pero también, y es el desafío que nos hemos puesto, es planificar. En esta ciudad no hay planificación, Valparaíso no está planificada. Todos los instrumentos de planificación se encuentran completamente abiertos. El más directo, el que le afecta más directamente a nuestra gente, es el tema del plan regulador, a propósito de las construcciones en altura. El plan regulador, el proceso comenzó el año 2010. El año 2010, y aún siquiera hay un anteproyecto decente a disposición de la comunidad. Y yo les digo que va a demorarse más tiempo todavía. La situación del plan regulador es sumamente delicada. Entonces, urgencia y planificación. Esa es la clave. Ahora, dentro de este marco tenemos un serio problema presupuestario que tiene que ver con el déficit municipal. La Municipalidad de Valparaíso tiene un déficit, ojo, la municipalidad, no la corporación, que tiene que ver con educación y salud y cementerio. La municipalidad tiene un déficit aproximado de 15.000 millones, aproximadamente. ¿Por qué se ha producido este déficit? Y eso hay que decirlo con claridad. Se produce por razones estructurales, que digo yo, es decir, el abandono del Estado a Valparaíso, eso es efectivo. Hoy día comentábamos en la sesión de COSOC que teníamos que hubo dos momentos donde hubo un rescate del Estado a Valparaíso, bajo la administración del alcalde Pinto y bajo la administración del alcalde Cornejo. Ahí el mecanismo que se utilizó básicamente es la venta de activos. Vendimos el estadio al Estado, logramos tener liquidez para poder pagar las deudas. Ese fue el rescate que hizo el Estado. Un rescate a medias también, porque tuvimos que desprendernos de bienes municipales. Pero al menos quedando en el Estado. No, hartas cosas se vendieron. Quedó efectivamente en la esfera de lo público, ¿no? Eso es positivo. Entonces tenemos un problema estructural. Pero también el déficit se ha producido, y esto yo quiero ser súper claro, porque aquí es fácil después inventar. El déficit se ha producido por decisiones políticas. Decisiones políticas, particularmente en las últimas dos administraciones, que han llevado a hacer que el déficit hoy día sea más grande que el que, por ejemplo, dejó el alcalde Cornejo. Y eso está comprobado por informes de Contraloría, documentos. Entonces, cosas muy concretas. Decisiones que se tomaron en administraciones anteriores. Por ejemplo, en materia de contrato. ¿Por qué se opta por ejemplo, una lógica de subcontratación? Si es que la municipalidad podría explorar otra forma para poder contar con esos trabajadores para realizar el aseo. Estamos hablando del contrato de FESA, que nosotros no lo vamos a renovar. ¿Por qué se toma la decisión de y no actuar bajo la lógica de internalización de los vehículos y de la mantención de los vehículos, a propósito del famoso contrato del señor Velázquez Total Trans, porque son más de 2.000 millones de pesos? Entonces, ¿por qué tenemos el contrato de los parquímetros? Que a todas luces un asalto a mano armada a todos los porteños, placillanos. Entonces, son decisiones que se fueron tomando, que fueron
aumentando el déficit que existe hoy día. Entonces, esto yo lo hago simplemente con el afán de transparentar. Entonces, lo que hicimos hoy día, ¿qué fue? Y aquí termino, me salió largo. Hoy día la Comisión de Finanzas votó este tema. Lo que hicimos básicamente fue transparentar. Fue transparentar. No es que recortamos plata, porque plata no hay. Entonces, ¿qué es lo que yo hoy día planteé en el COSOC? Es fácil que el político de turno llegue al barrio, llegue al cerro, llegue a la junta de vecinos y prometa un montón de obras. Y haga unos proyectos, y los firme, y firme compromiso, y aquí vamos a construir una plaza, y aquí vamos a hacer esta otra cosa. El tema es que no hay plata para financiar eso. Entonces al final se le termina mintiendo a la gente, y se termina jugando con las expectativas de la gente. En la SECPLAC hay más de 100 proyectos que siguen esperando financiamiento. Siguen esperando financiamiento. Entonces, lo que nosotros hicimos acá simplemente es modificar el presupuesto para transparentar una situación y poner en el centro del problema la decisión de, bueno, ¿en qué gastamos la poquita plata que tenemos? Porque por último, si a mí me dijeran que nos endeudamos y tuvimos este déficit de 15.000 millones porque realizamos estas obras, yo digo, bueno, valió la pena. Pero miremos a Valparaíso los últimos 8 años. ¿Cuáles fueron las grandes obras que la municipalidad impulsó? ¿No? Las grandes obras que tiene nuestra ciudad se debieron al compromiso del Estado central, a partir de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a partir de un proyecto de un ministerio. Entonces, la discusión que tenemos hoy día es, por tanto, bueno, ¿en qué gastamos nuestra plata? ¿No? Alcalde, yo me voy a tomar la última pregunta. Mariela. ¿Cuál es, en este contexto de una alcaldía ciudadana más participativa, como se ha transmitido por parte de usted? ¿Cuál es tu visión de integración respecto de Placilla en el gobierno comunal, me refiero, como municipalidad de Valparaíso? Tenemos una delegación que ya existía antes. Sí. ¿Cuál es la diferencia hoy día o cuál va a ser el elemento que va a marcar la diferencia de esta delegación para nuestros vecinos de acá de Placilla? Yo pienso que son dos grandes diferencias. Hay una primera diferencia de que íntegramente nuestros equipos... Yo diría tres diferencias. Íntegramente, nuestros equipos más ejecutivos que yo he designado en la delegación son todos placilleros. Son todos de acá, viven acá, son vecinos de aquí, viven en este lugar. Primera cuestión importante. Igual que Laguna Verde. La delegada de Laguna Verde, Valentina Leal, es una vecina de Laguna Verde, vive al lado de la costa, en zona de inundación. Vamos a pasar el dato, que hay que corregir eso, ¿no? Segunda idea. La de obras. Queremos poner en el centro de la preocupación de la delegación no solamente resolver la urgencia, que tiene que ver con el corte de árbol, el trámite, sino que el problema de fondo que tiene Placilla y Peñuelas, que es el problema de la planificación urbana. ¿Está? Placilla y Peñuelas creció en los últimos 10 años en términos demográficos exponencialmente. Hoy día viven en este territorio 50.000, 60.000 personas, cuando el censo nos va a ayudar. Ya que el mejor censo de la historia no lo permitió. Vive mucha gente. Viven muchos porteños y porteñas, placillanos en estricto rigor. Y por tanto, este territorio no creció con planificación. Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de servicios, tenemos problemas en materia de salud. Ahora tenemos a puertas los próximos meses a reabrir el consultorio nuevo que se construyó. Tenemos un problema de seguridad, la dotación de carabineros sumamente baja. Entonces ahí tenemos también, yo creo que una diferencia. Poner en el centro del problema de la delegación no solamente la urgencia, como señalaba Mariela, sino que el problema de la planificación, que al final el tema de fondo. Y lo tercero, que es algo que nosotros, que es un compromiso de campaña, que nosotros también decidimos a hacerlo así y vamos a avanzar en esa dirección, es democratizar también la delegación. Nuestra idea es que la delegación también exprese el sentir democrático de la comunidad. Entonces ahí lo que estamos buscando junto al delegado son los mecanismos para avanzar en esa dirección, porque nos parece sumamente importante que el delegado sea representante genuino de la comunidad. Y una última cosita, que también, y esto quizás es para un alcalde políticamente incorrecto decirlo, pero también es hacernos parte del sentir de los placilleros, que es, bueno, avanzar, y eso está en manos del Estado, está en manos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, avanzar en el camino de transformar a Placilla y Peñuelas en una comuna. Y esa es una demanda sentida por los placilleros. Lo más avanzado posible. Naturalmente eso nos va a provocar un problema, porque Placilla y Peñuelas le aporta a la comuna de Valparaíso en materia de impuestos, particularmente contribuciones, bienes raíces, impuesto territorial, una buena cantidad de dinero. Entonces, bueno, ahí fue lo que pasó con Viña, ¿no? La misma ley, establece mecanismos compensatorios, por tanto creo que no debe haber una afectación financiera para la comuna de,
de Valparaíso. Me parece que es una decisión también que la comunidad debiese tomar como suya, y nosotros por lo menos queremos acompañar ese camino. Bueno, yo justamente quería preguntarte tu opinión respecto de la demanda ciudadana en Placilla, que es justamente la demanda por avanzar hacia ser comuna, pero la respondiste y además nosotros tenemos mucha sintonía también, sí, con esa visión. Yo creo, Esteban, me permites, yo creo que sería importante, y nosotros estamos dispuestos a hacer algo de estas características, sería importante... porque efectivamente hay un sentimiento popular vinculado a este tema, ¿no? Pero sería importante también, bueno, abrir... objetivarlo. Y bueno, ¿por qué no hacemos una consulta? Uh-huh. Mira, yo creo que hay muchos temas que podríamos consultar en Placilla. Por ejemplo. Muchos temas. Uh-huh. Hoy día, a propósito de esta discusión que ha habido del, sí, nombre de calles, por ejemplo, sería muy interesante que la delegación pudiese conversar con los vecinos. Aquí tenemos primera, segunda, tercera. Tenemos calles que no tienen nombre, que no tienen un sentido, que no tienen un arraigo con la comunidad, y yo creo que aquí se está haciendo comunidad. Entonces, yo creo que también esa va a ser una tarea importante de la delegación al alcalde. Y además este es un territorio además que tiene identidad. Que tiene identidad, que es distinto del... Tú lo dijiste muy bien cuando tú te refieres a los placillanos, distinto de los porteños. Este es un territorio que tiene identidad en Peñuelas, por ejemplo. Sí. Hay una serie de lugares. Por ejemplo, hay un rodeo acá cerca en Peñuelas, construcciones muy antiguas. En fin, hay una historia que es importante rescatar. Yo, a propósito de lo mismo, estuve hace un tiempo atrás en el lanzamiento de un libro que me invitó Guillermo Risco, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, y que además es dirigente de la Junta de Vecinos de Curaumilla, y una publicación de Laguna Verde, un poco en la misma línea. Así es. Jorge, hay proyectos importantes que yo diría su discusión en la ciudad se han querido un poco dejar de lado para evitar quizás, ¿cómo decirlo? Quizás evitar la polémica, pero también tomar decisiones impopulares. Estoy hablando particularmente del Terminal 2, estoy hablando del Mall Barón, de las construcciones en alturas, en fin. ¿Cuál es la posición del municipio? ¿Cuál es la posición tuya como alcalde de Valparaíso respecto de esos proyectos? Ajá. Porque y cómo de alguna manera compatibilizamos también una ciudad que atrae inversiones con una ciudad también que es capaz de crecer sosteniblemente. A ver, yo creo que el momento que vive la comuna de Valparaíso es muy importante. ¿Por qué? Porque es el momento donde estamos discutiendo el futuro de los próximos 100 años. Es el momento, yo hago siempre la comparación, ¿no?, para que la gente que está viendo el programa me entienda, ¿no? Es un momento tan parecido como el que vivió Valparaíso al inicio del siglo XIX a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, cuando se construye el Molo de Abrigo, ¿no? El famoso Molo de Abrigo donde hoy día descansan los barcos de la Armada. Fue la obra de infraestructura más grande que tuvo esta ciudad y Chile, marítima, en esa época. Esa obra marcó los 100 años siguientes de Valparaíso para transformarlo en el puerto principal. Entonces, los cambios que hoy día se están discutiendo en la ciudad tienen esa envergadura. Van a impactar a 7, 8 generaciones de porteños. Entonces, son varias cosas. Este momento que yo llamo el momento cumbre de la ciudad supone, en primer lugar, actualizar las reglas del cómo vivimos, ¿no? Y las reglas del cómo vivimos, por ejemplo, se expresan en el plan regulador, ¿no? El plan regulador de los años 80, estamos hablando del Valparaíso desde hace 30 años, ha tenido como 30 y tantas modificaciones, el plan regulador, pero estamos hablando de un plan regulador viejo, que expresa una realidad que no es la que tiene Valparaíso hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Reglas nuevas de cómo queremos vivir. Y esas reglas tienen que permitir también la inversión privada. Tienen que permitir guiar el rol del privado en Valparaíso. Necesitamos al mundo privado en Valparaíso, sin lugar a ninguna duda, pero bajo un nuevo esquema, ¿no? Respetando la historia de los cerros, respetando el patrimonio, jugando un rol en el punto patrimonial. Y en el tema del borde costero, yo creo que lamentablemente la discusión que se ha dado y veo que sigue dándose es de oídos sordos. Y el último ejemplo más claro tuvo que ver con el famoso conflicto de los aforos, ¿no?, y de las cargas limpias. Yo quiero ser súper claro con esto, es políticamente incorrecto hacerlo, pero me importa poco, pero que yo hablo así directamente. El conflicto que se produjo
el conflicto que se produjo tiene que ver no con los derechos de los trabajadores portuarios, que yo soy en ese sentido respetuoso y valoro legítimamente la lucha de los trabajadores portuarios por mejorar su condición laboral, como cualquier otro grupo de trabajadores de Chile y de Valparaíso. Pero el problema central que está teniendo lugar en el borde costero guarda relación a la disputa de grandes poderes económicos. El grupo Bonapen, básicamente, que es el control que controla el TPS, el Terminal 1, quiere el monopolio de la actividad portuaria. Sí. Entonces, se genera un conflicto y se ocupa de carne cañón a los trabajadores, ¿no? Entonces, ese conflicto le da la espalda a la comunidad. Ese conflicto no dialoga con la comunidad. Hoy día el problema del borde costero no está dialogando con Valparaíso. Entonces me preguntan a mí, ¿pero tú qué opinas del T2? Yo no estoy en contra de construir un nuevo terminal portuario. Estoy en contra de que ese terminal portuario siga el mismo camino que ha tomado el terminal 1, el de Prat, que no dialoga con la ciudad, no deja plata. Hay un estudio que señala de que al día el TPS, el terminal 1, por concepto de arancel aduanero, le deja al Estado de Chile 10 millones de dólares. 10 millones al día. Imagínate que haríamos. ¿Cuánto de eso queda en Valparaíso? Un día para Valparaíso. Exacto. Entonces, tiene que ver con una cuestión financiera, tiene que ver también con una cuestión de cómo urbanamente se construye un diseño armónico entre el puerto y la ciudad. Tiene que ver con respetar el resto de las vocaciones productivas de la ciudad: patrimonial, ciudad universitaria, turística, cultural. Entonces, yo lo que veo es que sigue habiendo un diálogo de sordo y se utilizan los medios de comunicación como verdaderas trincheras para no enfrentar de manera participativa y dialogante el problema del borde costero. Entonces, a mí me gustaría fortalecer la vocación portuaria del Paraíso, pero no a cualquier costa, ¿no? Y ese es el borde costero, el mar, es la última, diríamos, el último lugar de gran valor para el Estado de Chile, estoy hablando, por la importancia estratégica del puerto costero que tiene Valparaíso para poder redefinir su relación con Santiago. Y para ser competitivo. Completamente. Exactamente. Yo me quiero ir a otro tema. Ya. A otro tema. Yo soy madre, además. Además, eso sí que tengo que decir, soy madre. Y hay un tema que ha sucedido estos días, alcalde, que yo creo representar a muchos padres y madres de esta ciudad. Los que yo viví también en Placilla mucho tiempo y sé lo que deben estar pasando muchos hoy día, que sus jóvenes hijos bajan al centro de la ciudad a la noche bohemia, a pasarlo bien los fines de semana. ¿Qué vamos a hacer, alcalde? ¿Qué vamos a hacer? El problema que se generó en Aníbal Pinto es un problema no es un problema de hoy día, es un problema que viene en proceso. Pero que viene un proceso creciendo peligrosamente. No es solamente Aníbal Pinto. Yo creo que, y lo hemos conversado con mucha gente estos días, no es solamente Aníbal Pinto. Hoy día el tema esta semana ha quedado congelado, entre comillas, porque hay un punto de carabineros que no se ha movido en toda la semana durante día y noche. Pero creo que la solución no está en eso solamente. Hay otro punto neurálgico, como es Bellavista, que hoy día, desde Errázuriz, siendo un lugar céntrico donde la gente llega a la estación de tren, donde la gente que no transita en vehículo sube ahí, donde los jóvenes que vienen de Viña vienen por ahí, y tenemos entre Errázuriz y Brasil un problema gravísimo de seguridad. Ya hemos tenido también algunos fallecidos en algunos años atrás, en los negocios aledaños a Bellavista. Entonces, yo, alcalde, creo, una cosa es el tema del comercio ambulante, que es un tema para tratar en uno de estos programas completo, pero que también requiere una proyección a futuro. Sí, claro. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora, en lo inmediato, para empezar a proteger a nuestros hijos? Está buena la pregunta de Mariela, porque, bueno, el tema de la seguridad pública se instala como un tema transversalmente en toda la ciudadanía cuando tienen lugar situaciones tan lamentables como las que dieron lugar el fin de semana, ¿no? Con este delito, este homicidio que se cometió en nuestras calles. Terrible, terrible realmente. Entonces, a ver, yo creo que hay dos temas, diría yo. Lo voy a plantear desde la perspectiva de la municipalidad. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo aporta la municipalidad esto? Porque la labor de seguridad por la constitución y las leyes está radicada en Carabineros, la Policía de Investigaciones, y el superior jerárquico civil es la Intendencia, la Gobernación, ¿no? Entonces, pero bueno, yo he sido súper cuidadoso en materia de seguridad, no estoy en la lógica populista de andar echando la culpa al intendente, al gobernador o a los carabineros
por lo que está sucediendo. Más bien lo que estoy tratando de hacer con mis equipos es proponer, ¿no? Y es actuar. Además que un alcalde actúa como, yo creo que lo que la gente hoy día anhelaba es tener un alcalde que dé pauta. Exactamente. Que un poco dirija las políticas de ciudad, ¿no? Entonces yo le voy a contar algunas... Exactamente, Manila. Yo le voy a contar algunas cosas que hemos estado haciendo desde ya. O sea, a ver, ¿qué es lo que puede hacer la municipalidad? El aporte de la municipalidad en concreto de los lugares que usted me señala es la recuperación del espacio público. Cuando tú recuperas el espacio público, cuando lo iluminas, lo ordenas, lo blindas con seguridad o con una percepción de seguridad, el espacio público cambia completamente y uno va, con medidas de corto plazo, dando una verdadera batalla efectiva a la delincuencia o al problema de la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en estos 3 meses y medio? Básicamente preocupándonos de recuperar los espacios públicos. ¿Qué podemos hacer como municipalidad? Aseo. Hacer que el espacio esté limpio, que no esté hediondo, que permita que en definitiva la gente se tome ese espacio. Primer lugar. En segundo lugar, estamos trabajando, y eso lo vamos a presentar pronto al Consejo Regional, en proyectos que permitan reiluminar ciertos sectores que están oscuros, particularmente del Plan de Valparaíso, donde transita mucha gente, tanto los porteños como también aquellos que desde el interior nos vienen a visitar, ya sea a estudiar, a trabajar, todos los días. Estamos hablando de Barón, estamos hablando de Francia, estamos hablando del sector del barrio del puerto, ¿no? Entonces, hay ya algunas cosas que venían desde años anteriores. Hay un proyecto de recuperación de la Aníbal Pinto muy interesante que está financiado por la Subsecretaría de Seguridad Pública. Un proyecto que no se ha podido ejecutar porque bueno, ha habido varios problemas, pero eso ya va en curso. Ese proyecto se lo presentamos a los vecinos de la Plaza Aníbal Pinto, que es básicamente la recuperación de la pérgola de las flores. Ese sector va a quedar muy bonito. Uh-huh. Pero en concreto, si la patrulla de carabineros ha estado durante el día, ha sido por la coordinación que hemos tenido con Carabineros. Yo aquí quiero valorar la disposición que ha tenido el mayor Ramírez, que es el nuevo prefecto de Valparaíso, de trabajar en conjunto con la municipalidad en temas de estas características. O sea, desde hace 2 o 3 semanas hay una patrulla a punto fijo en Daniel Pinto desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y eso ha hecho de que el espacio se vea como está, limpio, ordenado y de acceso a todos. A consecuencia de lo que tuvo lugar el fin de semana, Carabineros decidió también extender la presencia policial tipo retén móvil durante toda la noche, lo que también va a generar una sensación de seguridad y de tranquilidad a los transeúntes. Y eso también lo estamos coordinando con Carabineros en otros lados. Bellavista, hoy día, por ejemplo, de hecho había una patrulla al frente de la Intendencia a la altura de Bellavista, inmediatamente produce un cambio. Entonces, eso se debió a la coordinación, insisto, que hemos tenido con Carabineros. Yo quiero reconocer el trabajo y la disposición que ha tenido el mayor. Y lo último, me alargué mucho, pero medidas de corto plazo, muy concretas, ¿no? Pero también de largo plazo. El problema al final de la seguridad pública es un problema de desigualdad. Hoy día estuve en la cárcel, estuve con personas privadas de libertad, inaugurando el año escolar de la Escuela Especial E508. Yo la quería rebautizar como Escuela Esperanza, de la Esperanza 508. Uh-huh. Porque a través de la educación, los reos pueden reinsertarse en la vida, ¿no? Laboral, en la vida social. Uh-huh. Entonces, mientras fortalezcamos la educación, mientras fortalezcamos la salud, mientras tengamos un sistema de pensiones digno, ¿no? Y que pongamos fin a las AFP. Déjeme pasar el dato. No más FP. No más FP, ¿cierto, no? Sea Mariela, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, mira, estamos de acuerdo. Le saqué el no más FP también. Ya. Cuando decimos no más FP, estamos diciendo dignidad, calidad de vida. Y le estamos diciendo que no a la delincuencia también. Sí. Oye, antes de ir a la pregunta, uh-huh, y a propósito de la reinserción, falleció hace algunos días atrás el pastor Raúl Fonsea, que fue un pastor muy importante. Él desarrolló un ministerio que es Secarval, Centro Carcelario Valparaíso. Uh-huh. Falleció, así que un saludo a todo el pueblo evangélico y a todos quienes conocieron al pastor Raúl Fonsea. Yo te quiero llevar a temas de política nacional, Jorge. Salir quizás un poco de... Me complica. Mira, siempre Esteban Vega con ese tema. Derechamente. Mañoso Esteban Vega. Beatriz Sánchez. Sí, bueno, es nuestra candidata. Está ratificado. Definido. Lo pregunto porque entiendo que lo había ratificado ya Revolución Democrática. No, y el Movimiento Autonomista también. Hicimos la votación en conjunto y Beatriz salió ratificada como nuestra precandidata para la primaria del Frente Amplio con 95 y 98
1%. Va a competir en la primaria con, bueno, Alberto, que es también candidato, y en los próximos días esperemos conocer al resto de los compañeros y compañeras que van a estar. Se habla de Luis Mesina, el coordinador de Noma FP, se hablan de otras personas, pero nuestro candidato, nuestra candidata es Beatriz. Perfecto. ¿Cuál es la...? Mira, ha sido, se ha generado cierta polémica también al interior de la, del propio Pacto Urbano La Matriz, uh-huh, y del Movimiento Ciudadano, por ciertas divisiones, en fin, que se han planteado, que también operan, o sea, o, digamos, han trascendido a escala nacional. Uh-huh. Hay ahí, creo yo, un enorme desafío de parte del Frente Amplio, porque yo creo que una de las debilidades que históricamente ha tenido la izquierda, digamos, extraparlamentaria en su minuto, que hoy día ya, digamos, no lo es con la llegada al Parlamento de Boric, de Jackson, en fin, pero yo creo que una de las dificultades que ha tenido en las últimas décadas ha sido la dificultad de articulación, la capacidad de poder construir proyecto común. Hoy día pareciera ser que esa dificultad está quedando atrás. Sin embargo, uno mira hace algún tiempo atrás la división de la izquierda autónoma y el movimiento autonomista, por ejemplo, o las discusiones al interior del propio Pacto Urbano La Matriz, o del movimiento que posibilitó, cierto, el triunfo de Jorge Sharp. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay una situación de tensión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te hace sentido el desafío de la unidad? ¿Y crees tú que ahí hay un problema del Frente Amplio hacia el futuro? A ver, estoy en pie que es un hombre informado. No, pero a ver. Yo no quise venir. No, tiene novedad. Marido, reflexión. Yo pienso que el otro día el expresidente Ricardo Lagos en su Twitter señalaba: quiero conocer el enfoque del Frente Amplio respecto a la derecha, a cómo enfrentar el problema de evitar que Piñera, en definitiva, vuelva a la presidencia de Chile. Entonces yo me di el tiempo para contestarle al presidente, ¿no? Me tomé esa libertad, ¿no? Humildemente, ¿no? Y le dije: bueno, expresidente, aquí en Valparaíso articulamos una amplia alianza política y social y ciudadana que, con independencia de la nueva mayoría, logró ser más efectivo para poder sacar a la derecha, en este caso, del gobierno local de Valparaíso. Entonces, creo que la vía porteña, como le llamo yo, es una referencia para lo que estamos haciendo, debiese ser una referencia para lo que estamos haciendo dentro del Frente Amplio. Ahora, no, ningún proceso puede ser equivalente y es igual a otro, en ningún caso. Pero bueno, y yo estoy de acuerdo con algo. Yo creo que efectivamente las ideas de derecha son un problema. Pero las ideas de derecha están no solamente domiciliadas en la Alianza por Chile, la coalición o como se le llame, ¿no? No solamente la expresa Piñera, Kast, sino que también la expresan sectores de la nueva mayoría. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo con esa idea, pero las ideas de derecha están presentes en toda la política. Entonces, y cuando hablo de las ideas de derecha, ¿a qué me refiero? A aquellos que no creen en la educación pública, aquellos que no creen en la salud pública, aquellos que están a favor de las AFP, aquellos que creen que hay que seguir con las ISAPRE, aquellos que creen que Santiago tiene que decidirlo todo, aquellos que creen de que no hay que cambiar a esta constitución por medio de una asamblea constituyente o a través de un plebiscito. Entonces, el desafío que tenemos como Frente Amplio es, bueno, es proponerle a la ciudadanía una forma de ver al país que surge desde los movimientos sociales, que surge desde la indignación, pero que tenga la capacidad de proponer, ¿no?, ideas. Y yo creo que en esa línea hemos avanzado bastante. Entonces, esta idea de que no hay disposición al diálogo o al acuerdo, yo estoy completamente convencido de que en una democracia el diálogo y los acuerdos son fundamentales. La pregunta es: ¿con quién? Entonces, ahí la respuesta que doy yo es: bueno, los acuerdos de la alcaldía ciudadana, los acuerdos del Frente Amplio tienen que ser con la sociedad, no con aquellos que representan ideas de derecha. Los acuerdos del Frente Amplio y de la alcaldía ciudadana son con los movimientos sociales, son con las fuerzas políticas, independientes de su domicilio, que están a favor por los cambios. No son con las ideas de derecha, no son con aquellos que creen en las AFP, porque nosotros no creemos en las AFP, no son con aquellos que definen el déficit municipal, son aquellos que están dispuestos a combatir el déficit municipal. Y ahí nos hemos encontrado incluso con sectores de la nueva mayoría. Tengo que reconocerlo, el Consejo Municipal ha permitido también a mí aproximarme también a un enfoque distinto. Entonces,
Yo pienso de que hay harto, ay, la Marina me hace movimiento de cabeza, ¿no? Hay harto mito. Y yo veo a varios preocupados por lo que estamos haciendo. Entonces, estamos proponiendo, yo creo que una forma distinta de hacer las cosas. Y yo creo que la gente poquito a poco lo comienza a percibir. Hacer bien la política, alcalde. Última pregunta. Ya. La igualdad ante la ley. Ya. Todos los ciudadanos de esta comuna, yo y todos los que nos están escuchando hoy día, sobre todo acá en Placilla, en Curauma, que sale harto caro pagar los derechos de obra cuando hacemos nuestras ampliaciones de casa y todo. ¿Qué pasa con el Congreso, alcalde? Cuéntenos la historia, porque me da impresión que algo es, en algo estamos, ¿no? En algo estamos, Mariela. Sí, el Congreso... Hoy día escuchaba un COSOC. Sí. Solicitar que pidiera la demolición del Congreso. La demolición del Congreso, sí. Como correspondería hacer a cualquier ciudadano cuando no paga derecho y construye. Bueno, Que fue un poquito. Pero bueno, alcalde, cuéntenos, ¿cuál es su posición al respecto? Yo, mire, voy a partir nuevamente con una cuestión. El Congreso. Los parlamentarios que vienen en esta parte de la comuna. Ya, sí, lo tenemos claro. Lo tenemos conversado con los parlamentarios que vienen por acá. Son corregionarios suyos, además sí. También, entonces ahí apriétenle las orejas un poco, ¿no? Lo voy a poner en estos términos. El Congreso hoy día es un edificio ilegal. Ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque sus permisos de obra, sus permisos de modificación, no han sido cancelados a la Municipalidad de Valparaíso. Estamos hablando aproximadamente, en ese rubro, de una cifra cercana a los 500 millones de pesos. Eso sin contar con las nuevas modificaciones y ampliaciones que va a tener el edificio del Congreso Nacional para poder albergar el aumento de senadores y el aumento de diputados. Gracias. Vamos a tener ahí otro tema importante. Ahora, ese es un tema y esos derechos se deben y hay que pagarlos pronto. Son 500 millones de pesos, aproximadamente. Uy, que nos harían bien. Por ejemplo, nos alcanza a comprar el Teatro Municipal. El Teatro Municipal vivía de la familia Velarde y tiene una tasación aproximada, según lo que hemos investigado, de esa cantidad. Y podríamos hacerlo precisamente un lugar efectivamente público y poner fin a este proceso de desvestirnos de los bienes municipales, más bien empezar a recuperar los bienes municipales. Bueno. Pero después hay otra situación que tiene que ver con una cuestión más política, que está vinculado, Mariela, a el hecho de que el año 89, cuando se construye el edificio en dependencias o en terrenos del ex hospital de Formes, esa obra no pagó los derechos que correspondían. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de otra cifra que es más grande que las que le señalo, pero que, y esto es en palabras del expresidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, que es el presidente saliente, a su juicio, ¿no?, y a juicio de la Cámara de Diputados, ese fue el compromiso que asumió el expresidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, en reunión que tuvimos con el concejal Rey y el concejal Morales, de que el Congreso debía una compensación graciosa, esas fueron sus palabras, graciosa, es decir, una compensación por haber utilizado ilegalmente un espacio por el cual debían haber pagado ciertos derechos, pero que hoy día no se pueden exigir porque la ley lo impide. Entonces aquí hay una cuestión de voluntad, hay una cuestión simplemente de voluntad y de disposición. Y ese es el llamado que yo hago también, o sea, el Congreso Nacional... Sabemos que aquí hay personas que van a representar sin duda los intereses de Valparaíso. El Congreso Nacional tiene una deuda muy grande con la gente de este país. O sea, miren lo que conversamos hoy día, lo que pasó con la ley de pesca. Se dictó en corrupción esa ley, corruptamente. Entonces, tenemos una deuda, el Congreso Nacional tiene una deuda muy grande con la gente de Chile, con los ciudadanos de Chile. Entonces, yo pienso que esta es una forma de poder... De saldar un poquito esa... Oye, pero un poco, por lo menos. Y con Valparaíso, que es donde se encuentra ubicado el edificio. Entonces, esto es voluntad política. Y sería bueno que los candidatos diputados que existan firmen un compromiso de trabajar en este tema. Que con los que están, con los que quieren ser, bueno, firmen y se pongan notarial ahí como para que quede todo como se dice regladamente. Se comprometan a trabajar junto a la alcaldía ciudadana estos temas. Ahí la puerta nuestra va a estar abierta, porque ponemos por delante los intereses de la ciudad. Perfecto. ¿Usted está porque se quede el Congreso en Valparaíso entonces? Yo pienso de que la presencia no del Congreso realmente... la presencia del Congreso en Valparaíso no ha sido un aporte para la ciudad, ninguno. Porque además nos deben plata, la construcción es ilegal y además está todo cerrado. Entonces, creo yo que
podríamos tener una oportunidad para poder levantar esas rejas, transformar a toda la área de Almendral en un parque metropolitano. Esa compensación graciosa podría ser, ¿no? Es lo que hemos estado pensando y planteando. Abrir las rejas, hacer eso un parque. El Congreso también produce harta pega, ¿no? Y tenemos un problema de pega. Entonces, ahora, no representa ninguna señal de descentralización, porque efectivamente las decisiones se siguen tomando Santiago. Entonces, a mí me parece más interesante que primero el Congreso pague la deuda, en segundo lugar, que sus rejas se abran y por tanto transformemos a los patios del Congreso Nacional, a la Plaza O'Higgins y al sector de Uruguay, Avenida Argentina, en un gran parque público, ¿no? De acceso a todos los porteños y las porteñas. Ese es el rollo que se paga al alcalde de Valparaíso con el sector de la Almendral. Tengo otros rollos también para el sector de Barrio Puerto. Pero eso queremos impulsarlo. Entonces, por eso queremos que el Congreso se ponga con esa plata, porque esa plata nos permite hacer ese tipo de obras. Alcalde, agradecida junto a Esteban de tu presencia hoy día, de poder conversar junto a nosotros aquí en el contigo en Placilla, de cara a los ciudadanos, de cara a nuestros vecinos. Volveremos a tener un encuentro para que vamos viendo cómo avanzan estos sueños del alcalde, que para nosotros son importantes también poder compartirlos con ustedes. Les damos las gracias a todos los televidentes hoy día. Así es, Mariela, y bueno, agradecerte, Jorge, de verdad, esta interesante, valiosa entrevista, gracias, esta conversación, y que nos puedas acompañar en el futuro, porque vaya que hay cosas interesantes que conversar, que están en la noticia y que son tan importantes para nuestros vecinos. Nos vemos el próximo martes, la próxima semana, así que bien, pues ha sido un gran gusto tenerte con nosotros. Y ojo, que aquí contigo en Placilla tenemos invitados que ya están comprometidos con nosotros, que yo creo que van a ser de mucho interés para ustedes también. Tenemos concejales, tenemos al delegado de Placilla, que también ha confirmado que va a estar con nosotros, don Enrique, para que vamos viendo ya temas más puntuales de acá de la localidad. Así que contigo en Placilla nos volveremos a encontrar. Sí. Adiós.